Yeah.
Hola, hola, ¿cómo le va? Junto al matador Kempes, Fernando Palomo, lo que se juega hoy en la Liga. Bienvenidos. De la era del gran dominio y cuando parecían inalcanzables, apareció el Cholo y le cambió la fortuna al cuadro colchonero. Hasta se han visto en Europa para definir el gran título continental. Atlético y Real Madrid ya pueden, a partir de un nombre, contar otra historia distinta. Sí, a partir de la llegada del Cholo Simeone creo que se emparejaron bastante las cosas. Un Atlético totalmente diferenciado de aquel que cada vez que salía a la cancha, en cualquier partido que fuere, al minuto o a los dos minutos lleva perdiendo. Hoy han cambiado totalmente las cosas. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Y el líder querrá seguir ahí arriba, tranquilo. Parece ser una lesión seria. Detiene el partido el árbitro para que lo... Entiendan. Perfecto, Fernando, el árbitro. Hay que ver lo que tiene el jugador lesionado. Hablemos un poco del Vicente Calderón. Este estadio que es casa del Atlético desde 1966, decía, y lo dice todavía en el himno del centenario Joaquín Sabina, reemplazó al Metropolitano, en el Metropolitano donde se pudo haber ido con el abuelo de la... ¡Va con el zapatazo! ¡Gol! ...100% de efectividad, primer disparo, primer gol. Qué categoría para pegarle a la pelota, ¿eh? Arriba y a la derecha. Este sí que es un golazo, ¿eh? Mirá que podía haber pegado el travesaño, pero no, entró muy cerquita. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Cristiano Ronaldo se acerca y crea peligro. Rodríguez. Gameiro. Y se lanzan todos al contragolpe. Este en el mano a mano. Le va a pegar. Penal, el árbitro señala hacia el manchón. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero... ¡Gol! Y lo marca de penal. Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. No todos los penales terminan en gol, está claro, pero este le pega muy bien, ¿eh? Y por ahora la pizarra 2-0. Se acerca zona de ataque. Ahí está la pelota de cualquiera. Esto es peligroso. Bale. Ese balón pasó coqueteando con el travesaño. La tiene Gareth Bale. Lleva la pelota a zona de peligro. No logran pasar bien la pelota. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Brillante de la pelota como pasa las líneas. Y así le pega la pelota. ¡Fantástico!